Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Matutino LF, el noticiero de letra fría patrocinado por Tinta Magenta y Llantera Robles. Mi nombre es Esther Armenta y como cada mañana es un placer saludarle desde aquí, Independencia Nacional 1019 en Autlán de Navarro, Jalisco. Quédese con nosotros esta mañana de martes 27 de abril de 2021 para conocer la información más relevante a nivel regional, estatal y también nacional. Le invitamos a que nos haga llegar sus comentarios a través de esta transmisión en vivo. Nos gusta interactuar con nuestra audiencia. Si lo prefiere, también puede comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica 317-381-4281. O tenemos una tercera opción a través de nuestra línea en WhatsApp en el 317-129-3958. Agradezco a todo el equipo de Letra Fría que hace posible este espacio. En dirección general, Ismael Hernández. En dirección editorial, Carmen Agi. En producción, Darinka Rodríguez. En operación técnica, Jocelyn Ramírez. En el manejo de redes sociales, Jani Estrella. En el trabajo periodístico, Ángeles Claustro y Diana Borbón. En edición de video, Israel Aguilar. Este martes es muy especial para todo el equipo de Letra Fría, dado que es el cumpleaños de nuestra operadora técnica, Jocelyn Ramírez, que ustedes no la ven siempre frente a pantalla, pero ella sin duda es un elemento indispensable para que este noticiero salga a flote. En muchas de las ocasiones ha sido quien nos ha salvado, a pesar de que estoy yo al frente, es ella quien hace toda la maniobra para que sea posible. Así es de que, Jos, te queremos mucho y esperamos que tengas un muy buen cumpleaños. Son 9 de la mañana con 14 minutos y así arrancamos Matutino LF. México acumula 215.113 muertes por COVID-19. Al corte del lunes 26 de abril, México acumuló 215.113 muertes por COVID-19. Esto es 166 fallecimientos más que el día anterior. Esto lo informaron autoridades sanitarias durante la conferencia vespertina sobre coronavirus en el país. Asimismo, se detalló que el país sumó en las últimas 24 horas 1.143 contagios, con lo que ascendieron a 2.329.534 los casos confirmados a nivel nacional. En el mismo tema, pero con cifras estatales, Jalisco cierra jornada con 15 fallecimientos y 318 nuevos casos confirmados de COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco confirmó 318 nuevos casos confirmados, con lo que llega a 244.374 casos acumulados por la enfermedad de COVID-19 en la entidad. Además, se informó sobre 15 defunciones en Jalisco, con un total de 11.721 decesos durante la contingencia sanitaria que continúa a más de un año de implementadas las medidas sanitarias en todos los municipios del estado. Por otra parte, la dependencia sanitaria informó sobre los resultados de la primera jornada del arranque de semana para completar el esquema de vacunación. En total, 13.916 personas mayores de 60 años de 33 municipios recibieron la vacuna de las farmacéuticas AstraZeneca y Sinovac. Precisamente sobre el Plan Nacional de Vacunación a nivel Jalisco, se anuncia la segunda dosis de vacuna para 33 municipios del estado. El lunes 26 de abril comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores en 33 municipios del interior de Jalisco. Esto lo anunció el secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen. Detalló que la segunda dosis para complementar el esquema de vacunación será de los laboratorios AstraZeneca y Sinovac. Las dosis de AstraZeneca se aplicarán en 26 municipios, mientras que de Sinovac en 7.
Ayer llegaron a Jalisco 293.810 vacunas anti-COVID-19, el cargamento más grande que ha arribado hasta la fecha al estado desde que comenzó la pandemia. Estas dosis llegaron el día domingo, no el día de ayer, sino el día domingo. Se trata de 202.350 dosis del laboratorio CanSino, 58.700 de AstraZeneca y 32.760 de Pfizer-BioNTech. Si usted es de la jurisdicción sanitaria 7, le comunico que los municipios que recibieron la primera dosis en meses anteriores ya podrán recibir la segunda dosis y le comparto, si no lo recuerda, cuáles serán los municipios de nuestra jurisdicción sanitaria que van a recibir la segunda dosis para adultos mayores. Se trata de Atengo, Cihuatlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tenamaxtlán y Atengo. En el caso de algunos municipios de esta región sanitaria, los gobiernos ya han compartido información relevante para comunicar que se está preparando este arranque de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores. Hay requisitos para recibir esta segunda dosis. Tiene usted que llevar su INE para acreditar que es un adulto mayor de 60 años, comprobante de la primera dosis de la vacuna en el mismo municipio donde se recibirá la segunda. Es decir, que si usted recibió la primera dosis en meses pasados en El Grullo, tendrá que llevar el comprobante en donde se diga que efectivamente recibió esta primera dosis. Que la primera letra, otro de los requisitos es que la primera letra de su apellido coincida con la convocatoria de ese día, formarse en la fila y seguir las indicaciones del personal de salud. Por último, recibirá una ficha la cual deberá presentar al ingresar. Es importante que estén atentas y atentos a conocer qué día es que se vacunará de acuerdo al apellido que tenga cada persona. Hay más recomendaciones que dan las autoridades de salud y es que si usted toma medicamentos, debe llevarlos con usted porque no sabe cuánto tiempo es que pueda estar esperando. No acudir a vacunarse si está enfermo o presenta fiebre. Es importante que esté bien hidratado, desayune antes de salir de casa y lleve algún refrigerio para poder esperar de manera tranquila y sin hambre. También es importante utilizar calzado cómodo para que el momento de espera pues no resulte un proceso cansado. Le invitamos también a que siga toda la cobertura de esta segunda aplicación de la vacuna contra COVID-19 en adultos mayores a través de Letra Fría. El sexenio vivió su día más violento el domingo pasado. El domingo 25 de abril fue el segundo más violento en lo que va del sexenio, al registrar un total de 115 homicidios dolosos en todo el país, apenas dos menos que el 7 de junio de 2020, cuando se reportaron 117 asesinatos. Según la información recabada diariamente por el Gabinete de Seguridad Federal, durante lo que va del mes se han denunciado 1.959 homicidios dolosos, es decir, un promedio de 78 asesinatos por día en todo el territorio nacional. El domingo pasado, el Estado de México y Guanajuato fueron las entidades con mayor cantidad de homicidios, cada uno registró 11 casos. Le siguen en esta incidencia Jalisco con 10, Michoacán con 9 y Baja California, Chihuahua y Ciudad de México con 7 asesinatos en cada entidad. Durante abril, las entidades que registran el mayor número de homicidios son Guanajuato con 261, Michoacán con 195, Estado de México registrando 163, Jalisco con 157, Baja California con 130, Chihuahua registra 108, Ciudad de México y Guerrero con 71 respectivamente.
Seguramente ustedes recuerdan que el Plan Nacional de Vacunación inició o arrancó con el personal de salud que estaba en la primera línea de combate al coronavirus. Sin embargo, esto solo fue para el sector público debido a que el sector privado, de quienes trabajan en hospitales privados, no fueron considerados. Ante el descontento de quienes laboran en este sector privado, pues bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, niega que su gobierno no quiera vacunar a personal de hospitales privados. El presidente dijo que es mentira que su gobierno no quiera vacunar al personal de salud de este sector, como lo han manifestado los propios médicos. En su conferencia matutina señaló que este tema ha sido manipulado y que las manifestaciones tienen un trasfondo político. El mandatario aseguró que todos los médicos y el personal de salud del sector privado que atiende a pacientes con COVID-19 ya ha sido vacunado. Desde hace varias semanas, personal de salud e instituciones privadas se han manifestado exigiendo al gobierno un plan de vacunación para este sector. Las y los médicos argumentan que todo el personal de salud debe ser considerado primera línea, ya que muchos de los pacientes con COVID que son atendidos en hospitales públicos, primero reciben atención en instituciones particulares. Pasaron las semanas y los médicos aseguran que no han sido atendidos. Hace algunos días, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre las manifestaciones y respondió que el personal de salud del sector privado tendría que esperar a que le tocara su turno según la edad y demarcación en la que habiten. Este domingo, los médicos volvieron a manifestarse en el centro de la Ciudad de México pidiendo una reunión con el gobierno federal, pero inclusive el personal de salud del sector público está a la espera de que se concluya pues todo el esquema de vacunación que incluye dos dosis, debido a que quienes recibieron la primera, no todos han recibido la segunda vacuna para estar pudiendo enfrentar los contagios de COVID-19. Se inconforma Semarnat por fallo contra decreto de glifosato. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, presentó un recurso de queja sobre la suspensión provisional en contra del uso del decreto de glifosato otorgado a Monsanto. Agregó que estará firme y con los elementos necesarios para defender el decreto ante las argucias e intereses de particulares que atentan contra la vida y el derecho a un medio ambiente sano. Puntualizó que el decreto está dirigido a la Administración Pública Federal y no hacia particulares, además de que el principio de precaución al que se sujeta el decreto corresponde a la prevención de daños graves o irreversibles. El decreto instruye a la Administración Pública a disminuir gradualmente el uso del glifosato y el maíz genéticamente modificado, además de investigar y promocionar las alternativas agroecológicas. La dependencia explicó que el glifosato es un herbicida utilizado en la agricultura, silvicultura, limpieza de orillas de caminos, control de enervantes y jardinería. Está clasificado como probablemente cancerígeno para los humanos, según la Organización Mundial de la Salud. Este decreto ha sido polémico, sobre todo en los grupos y comunidades que defienden la tierra. Promueven la conservación del maíz nativo y la agroecología. En febrero de este año, la Red en Defensa del Maíz, conformada entre otras personas por actores de nuestra región, lanzó un comunicado en el que externaban su inconformidad con el decreto, argumentando que su intención no es prohibir el uso del glifosato y mucho menos proteger a las semillas nativas, sino que favorece las semillas genéticamente modificadas. México registra 2.000 migrantes desaparecidos. Al menos 2.000 migrantes están desaparecidos en territorio mexicano, según los reportes hechos por sus familiares. Esto lo informó la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en un reporte. El Organismo Público de Derechos Humanos, formado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el máximo organismo autónomo en la materia,
y las comisiones estatales de los 32 estados del país advirtieron que la gravedad de las violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante es contundente. A esto se suma el aspecto migratorio, pues la FMOPDH recordó que en 2020 un total de 41.329 personas solicitaron asilo en México y las autoridades detuvieron a 87.260 migrantes. El informe se publica en medio de cifras récord de flujo migratorio. Como refleja la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en que detuvo en la frontera con México un histórico de más de 172 mil migrantes en marzo, casi 19 mil menores de edad. El gobierno de México también registró en marzo un número récord de 17.445 migrantes presentados ante las autoridades migratorias y 3.139 y 6.139 más también reportadas. Los organismos autónomos reconocieron la presión de la agenda migratoria que padece México por colindar con Estados Unidos. Aún así, criticaron el despliegue de más de 8.000 elementos de las Fuerzas Armadas de México en su frontera norte y sur. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos recordó el feminicidio de Victoria Esperanza Salazar, migrante hondureña, asesinada por policías de Tulum en Quintana Roo, como un botón de muestra de ese patrón de violencia del que son víctimas las personas migrantes en general y las mujeres en particular. Sumado a lo anterior, las expresiones colectivas de xenofobia persisten y promueven contextos sociales que reproducen y parecen justificar la violencia en contra de las personas migrantes. Esto es lo que señala la organización en torno a la violencia y la desaparición de 2.000 migrantes en México. El partido Encuentro Solidario lanzó un anuncio en contra de la adopción homoparental. El partido que forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia, junto a Morena y el PT, lanzó un promocional de campaña en el que se posiciona en contra de la adopción homoparental. También se asegura que en la adopción el derecho le pertenece a las niñas y los niños, no a quienes adoptan. Además, en días previos también se fijaron en contra del aborto, estableciendo la importancia de defender la vida y la familia. Este es uno de los pilares de su partido, ya que en otras ocasiones se han opuesto a la legalización y despenalización del aborto, llegando incluso a amenazar con romper la coalición con Morena y el Partido del Trabajo PT, si estos no respetaban tal postura. Recién el pasado 25 de abril, el presidente del PES, Hugo Eric Flores, exigió a los partidos de la alianza que respetaran los temas acordados sobre respetar el derecho a la vida. Él señaló que estaba planeado interponer una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral INE debido a que existe una plataforma electoral firmada por los partidos en la que no se contemplaban los ataques contra la vida y la familia ni asesinar a un inocente. En su página oficial, Encuentro Solidario asegura ser una organización política que busca fomentar valores positivos que ayuden a crecer como personas de bien con bases sólidas, siendo su eje central la integración familiar y la solidaridad. Madre, solo hay una, no dos. Padre, solo hay uno, no dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar. Vota por los candidatos a diputados federales del Partido de la Solidaridad. El acoso callejero y el hostigamiento podrían ser sancionados en Autlán. La detención y multa de ciudadanos que practiquen el acoso callejero, hostigamiento, violencia y discriminación en contra de las mujeres autlenses es lo que buscará el gobierno municipal al incluir en el reglamento de policía y buen gobierno la sanción por cometer alguna de esas acciones.
Pese a que el castigo aún no es aprobado por el municipio y falta para que la propuesta llegue al Pleno, la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales trabaja desde el 9 de abril en la reforma propuesta por la regidora Paola Daniela Hernández Uribe de la fracción edilicia del PRI. Para presentar el proyecto, la regidora Beirut Gama Soria de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano leyó ante los miembros de la comisión la justificación que dio la regidora Hernández Uribe, quien argumenta de manera textual que en el municipio se están desarrollando conductas sociales que agreden y ofenden a la integridad de mujeres y niñas dentro del municipio, detonando en actos violentos. Con el fin de disminuir la violencia de género en territorio local y según la versión preliminar del reglamento, quedará prohibido grabar o reproducir videos o audios captados en vía pública que pongan en riesgo la identidad o datos personales. También será motivo de atención decir piropos a las mujeres, así como aprovecharse de la nocturnidad o eventos masivos para hostigar, tocar o intimidar a las mujeres, entre otros. De aprobarse el estatuto, en Autlán podrían ocurrir detenciones de 6 a 36 horas y multas mínimas de 60 y hasta 100 UMAS, según la acción realizada. Al momento, la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales acordó analizar, crear un dictamen y votar la propuesta en una próxima sesión, por lo que el documento será evaluado por los miembros de la comisión antes de llegar al Pleno de Ayuntamiento y ser votado por los ediles. Esta propuesta de la regidora Daniela Hernández sucede a poco tiempo de que habitantes del municipio sigan denunciando la inseguridad que sienten al transitar las calles de Autlán y de otros municipios, así como lo incómodo que es recibir miradas o palabras de personas que, pues bueno, les dicen, ya lo mencionaba, piropos u otras cuestiones que las hacen sentir inseguras al transitar las calles de su municipio. Guardia Nacional detiene a hijo del presidente de Villa Purificación, le aseguraron camioneta robada. Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un hombre quien manejaba una camioneta Homer tipo H2SBT con reporte de robo. El detenido es hijo del actual presidente de Villa Purificación, Moisés Brambila, quien llegó a la alcaldía por Movimiento Ciudadano. Su madre es Lupita Sánchez, actual candidata a la presidencia por el mismo partido, Movimiento Ciudadano. El aseguramiento ocurrió el lunes a la 1 de la tarde sobre la carretera Casimiro Castillo, La Huerta, a la altura del crucero de Villa Purificación. Al realizar patrullamientos de reconocimiento y prevención del delito, los elementos de la Guardia Nacional observaron a un hombre que manejaba una camioneta negra enlodada, por lo que agentes de la Guardia Nacional procedieron a inspeccionar dicho vehículo. Al introducir las placas de circulación de la camioneta, el sistema arrojó que contaba con reporte de robo y aseguraron el vehículo. El joven fue detenido y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público del Fuero Federal en Cihuatlán, Jalisco. Piden ayuda para localizar a 3 mujeres que desaparecieron en su trayecto de Tonila a Colima. Familiares piden ayuda a la población en general para localizar a 3 mujeres jóvenes que desaparecieron el pasado 23 de abril. Se trata de Lucía Trillo Rangel, de 21 años de edad, Rosario Guadalupe Sánchez Pérez, de 23 años, y Liliana Lisbeth Martínez Flores, de 35 años. Las jóvenes viajaban juntas y presuntamente desaparecieron al salir de Tonila, Jalisco, rumbo a la comunidad de Quesería, en el municipio de Cuauhtémoc, Colima. Los familiares de Liliana, Rosario y Lucía están a la espera de cualquier reporte o información que pueda servir para dar con su paradero. Usted puede contactarse con ellos a través de la página de Facebook de la Red Desaparecidos en Colima. En pantalla seguramente usted podrá ver esta imagen para que pueda ubicar a las jóvenes Liliana, Rosario y Lucía, quienes llevan ya algunos días desaparecidas y están siendo esperadas por sus familiares.
La selección de Autlán perdió su buena racha el pasado fin de semana, en lo que correspondió al encuentro de ida de los cuartos de final en la Copa Jalisco. ¿Quiere conocer los detalles? Quédese con Jani Estrella y el deporte de este día. Autlán cayó en el partido de ida ante Ameca en la Copa Jalisco. Con un marcador de 3-2, la selección de Autlán perdió su buena racha este pasado fin de semana, en lo que correspondió al encuentro de ida de los cuartos de final en la Copa Jalisco. El próximo fin de semana se llevará a cabo el juego de vuelta, donde la selección de Autlán buscará remontar el marcador en casa y así conseguir su pase a las semifinales. Este domingo 25 de abril se llevó a cabo el primero de dos partidos que disputarán estas selecciones con el objetivo de conseguir el pase a las semifinales del torneo. La selección de Autlán viajó al municipio de Ameca para disputar el partido de ida. Muy temprano en el encuentro, el marcador era 2-0 en contra de los autlenses. Con goles de Daniel Rizo e Iván Hernández, el equipo de Autlán logró empatar el marcador. Sin embargo, para finalizar el encuentro, la selección de Ameca consiguió un tanto más, lo que los puso con la ventaja en el marcador de ida. El próximo fin de semana se llevará a cabo el juego de vuelta, donde la selección de Autlán buscará remontar el marcador en casa y así conseguir su pase a las semifinales. Nueve de la mañana con 38 minutos, y así llegamos al cierre de este noticiero matutino LF en Letra Fría. Le agradezco que se haya quedado con nosotros esta mañana de 27 de abril y que se quede con nosotros el resto del día para conocer la información más destacada a nivel regional, estatal y nacional. Nos despedimos, pero le reitero, le invitamos a que se quede con la cobertura que Letra Fría tiene para todos ustedes. Agradecemos a nuestros patrocinadores Tinta Magenta y Llantera Robles, también a todo el equipo de Letra Fría que hace posible este espacio. Mi nombre es Esther Armenta y los espero mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Letra Fría, las noticias como son.